comerse a Pedro, se lo podéis saltar. ¡Listo! ¡Venga! ¡A correr la pelota! ¡Venga, vamos, gracias! Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. ¿No te asusta lo del combate? Estoy muerto de miedo. ¿No lo parece? No tiene que parecerlo. Entonces no tienes por qué pelear. Pues yo creo que sí. Thank you.
cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre, este va a ser el mejor chico del mundo. Este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. Pase lo que pase. Eres mi hijo, llevas mi sangre. Tú eres lo mejor de mi vida. Yo te querré en cualquier situación. Pase lo que pase. Eres mi hijo, llevas mi sangre. Tú eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no tendrás tu vida propia. Gracias, señores. A todos.